Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Buenos profe. días. ¿Cómo va? Buen día. Muy Buen bueno, día. ¿qué tal? Hoy nos toca ver un tema que está, ustedes lo tienen en el programa, en el quinto. Ya lo digo, en el punto del día correspondiente al día 4, que es el tema de extinción, privación, suspensión de responsabilidad y el tema de la tutela. Vamos a comenzar, pues el tiempo no nos alcanza, por la importancia del tema. Con criterio. Tenemos que ver dentro de las consideraciones especiales con respecto a esta institución que el Código Civil Comercial mantiene dos figuras de protección a dos actores sociales vulnerables. Como bien lo dice la doctora Marisa Herrera, uno son las personas menores de edad y otro los incapaces. Para los primeros utilizamos la figura de la tutela y para los segundos lo de la curatela. Este tema lo podemos ubicar en el Código Civil Comercial vigente, en la sección segunda, en el título primero y libro primero del Código. Allí lo van a ubicar con el título de disposiciones generales. El primer artículo que comienza a tratar el tema es el artículo 104. Bien, yo voy a dar un minutito porque no importa. El artículo 104. Este artículo nos va a definir y brindar lo que son los principios generales, ¿no es cierto? En base a eso, se va a edificar lo que es esta institución de tutela. Podemos decir, como concepto, que, ¿cuál es el objetivo de la tutela? Está destinada a brindar protección a la persona y a los bienes de los niños, las niñas o adolescentes que no han alcanzado la plenitud de su capacidad civil. Cuando no haya una persona que pueda ejercer esa responsabilidad parental. Ustedes creo que han visto en clases anteriores el tema de la responsabilidad parental, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno. Sí. Claro. Este tema rige precisamente por los principios que surgen allí respecto a la responsabilidad parental. Esos principios, que ustedes ya a esta altura ya los conocen, son primero el interés superior del niño, ¿verdad? Segundo, la autonomía progresiva del hijo conforme, ¿no es cierto?, a las características que ese hijo
va desarrollando, ya sea tipo físicas, emocionales, etc. Es decir, que a mayor autonomía que va alcanzando el niño, niña y adolescente, va a ir disminuyendo en algunos casos esa responsabilidad parental. Otro de los principios que también tenemos que tener en cuenta es el principio fundamental de ser oído, ¿verdad? El niño debe ser oído y esa opinión debe ser tenida en cuenta, teniendo en cuenta qué cosa. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, en una audiencia, el juez o el asesor de menores o el grupo interdisciplinario escucha al niño, ¿qué es lo que tienen en cuenta de lo que escuchan de ese niño? El grado de qué, del mismo. O sea, el grado de madurez puede ser, el grado de madurez según la edad, ¿verdad? Porque hay que tener muy en cuenta que cuando, no solo para este caso, ¿no? Sino para todos los casos, que cuando el juez escucha al niño, no siempre el juez va a resolver de acuerdo a lo que el niño pide. El juez va a escuchar y va a tener en cuenta si eso que el niño pide es razonable, y si está dentro, ¿no es cierto?, de la lógica que el niño pide. No es que siempre la voluntad del niño va a ser determinante. Puede sí dar una idea, por cierto, muy importante de la resolución que va a tomar el juez. No una voluntad caprichosa del niño, la que se va a seguir, ¿no es cierto? La voluntad del niño, pero siempre que esa voluntad tenga identidad detrás de esa manifestación. ¿Qué es lo que viene a reemplazar este instituto de la tutela? Viene a reemplazar, o podemos decir que entra en escena la tutela ante la inexistencia o la imposibilidad de los progenitores de asumir su función. Es decir, por algún motivo, esos progenitores no podrán ejercer esa responsabilidad parental y es por eso que tenemos que acudir a los tutores. El Código Civil Comercial se basa en un principio, entre otros, que es el principio de la realidad. De esa manera reconoce que el cargo del tutor siempre se debe ejercer en beneficio del niño, niña o adolescente. Y en ese sentido, el artículo 104, vamos a ver lo que dice el 104, que ya lo van teniendo en cuenta. El artículo 104, en la segunda parte, dice: si se hubiera otorgado la guarda a un pariente, de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente pueden quedar a cargo del guardador, por decisión del juez
que otorgó la guardia, si ello es más beneficioso para el interés superior. Y en igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En este caso, dice el juez, que homologó la delegación, le puede otorgar también funciones de protección de la persona y de los bienes del niño, niñas y adolescentes, a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En estos supuestos, en los dos, el guardador es el representante del niño en todas las cuestiones de carácter patrimonial. Ahora bien, ¿cuáles son esos caracteres que tiene la tutela? Y vamos a ver después qué clases de tutela existen y contempla el código, porque hay una diferencia entre la tutela como estaba consagrada en el código anterior al vigente. Primero vamos a ver qué es lo que dice el artículo 105. El artículo 105 nos detalla los caracteres de la tutela. Y vemos entonces que una de las principales modificaciones que trae el artículo es con respecto a la cantidad de tutores. ¿Por qué? Porque en el código anterior solamente la tutela era de forma unilateral. La posibilidad hoy de que pueda ser ejercida por una o por más personas, siempre en beneficio del menor, es una norma que incorpora este código. Cuando el código anterior hablaba de una tutela unilateral, muchos autores habían criticado esa forma porque consideraban que si la responsabilidad parental en principio es bicéfala, ¿por qué tenía que ser también el tutor uno solo, cuando en realidad tendríamos, por ejemplo, el progenitor y la progenitora? Y por eso es que se establece de esta manera. El código habla de que puede ser ejercida por más de una persona y que las diferencias de criterio, supongamos que ambas no tienen el mismo criterio con respecto a determinado tema, deben ser dirimidas por el juez que otorgó, mejor dicho, que discernió la tutela, y con intervención del Ministerio Público. Es decir, en caso de que hubiera una contradicción entre ellos, tendrá que intervenir el juez, el asesor de menores o de incapaces, si fuera incapaz, es decir, el Ministerio Público. También la doctrina ha entendido que al elegir esta forma de tutoría, ¿no es cierto?, unilateral, puede ser que si se eligen dos tutores, a un tutor se le establezca, por ejemplo, una función y a otro otra. Por ejemplo, uno de los tutores se va a ocupar del aspecto personal del tutelado y otro tutor, que quizás
Supongamos que tenemos dos tutores de un niño, la tutora es psicóloga y el tutor es contador. Bueno, el contador se hará cargo de la parte patrimonial del niño, si es que tiene un patrimonio, y la tutora de los aspectos personales. Esto es otro de las características que tiene la tutela, es que es intransmisible. Por lo cual, siempre que nosotros tengamos que hacer un reemplazo o una modificación, eso lo vamos a tener que instrumentar a través de un proceso judicial. Y ese proceso judicial va a intervenir el mismo juez que tuvo a cargo la designación de ese tutor. Es decir, quiero reemplazar, quiero cambiar por determinadas circunstancias, bueno, voy a tener que hacerlo a través de un proceso judicial. ¿Cómo regulaba el código anterior la tutela? ¿Qué formas de tutela encontrábamos? Encontrábamos tres formas. Una era la tutela llamada ordinaria o general. Otra era la tutela testamentaria y otorgada por los padres. Y la tercera, digo, la segunda, la tutela legal. Y la tercera, la tutela dativa. Es decir, estas eran las tres tutelas como estaban instrumentadas en el código anterior. Ahora bien, en nuestro código civil y comercial vigente, la primera y la tercera son las que se mantienen. Y la tutela legal fue derogada. Y ese fundamento de por qué fue derogada la legal, se podía leer en el anteproyecto del código, y se basa en que en realidad el discernimiento de la tutela tiene que ser siempre judicial. Y cualquier persona puede estar en condiciones de ejercer el rol de tutor, ya sea pariente o no. Esto se diferencia, además, de lo que decía el código anterior al vigente, porque en uno de sus artículos, que era el artículo 390 del código, decía que la tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, los tíos, los hermanos, los medio hermanos del menor, sin distinción de sexo. Esto era lo que decía el artículo del código anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace el vigente? Bueno, deja de lado toda esta clasificación. Ya no existe una clasificación. ¿Por qué? Porque dicen que esta clasificación era una clasificación en abstracto y a priori. ¿Qué significa eso? Bueno, que si a lo mejor el niño necesitaba un tutor,
Como en primer lugar estaban los abuelos y luego los tíos, por ejemplo, a lo mejor no era el niño, no era la mejor opción el abuelo o el tío. A lo mejor hubiera sido mejor la opción de un padrino con él o de un primo hermano. Entonces, por eso, el nuevo Código Civil Comercial adopta esta solución que es más flexible. Es decir, si yo tengo un niño que tiene, por ejemplo, empatía con su primo, supongamos el caso de que en un PH, en la casa de atrás, viven los abuelos. En la otra casa, hay tres casas, en una vivía los abuelos, en otra vivía este niño con los padres, que por distintos motivos ya no pueden ejercer la responsabilidad parental, y adelante vivía una tía con su hijo. A lo mejor este hijo, este primo hermano de este chico, que ya es mayor de edad, tenía la suficiente confianza y le daba la suficiente seguridad, que a lo mejor puede ser que mi familia la tutela le otorguen la tutela a este primo. Es decir, no interesa el grado de inmediatez con respecto al parentesco. Siempre y cuando sea una persona, ¿no es cierto?, el tutor, que el juez considere que puede solventar no solo al niño en el aspecto material, sino que lo puede acompañar en su proyecto de vida, ¿verdad? Por eso es que negación que hace el código es saludable, saludable sobre todo por ese tema. Entonces, tenemos que el código reconoce dos tipos ahora, nada más que la tutela testamentaria otorgada por los padres y la dativa o decidida por el juez. Esas son las dos diferencias. La tutela testamentaria Doctora, que ¿podría repetir? abordamos. Sí, Perdón. bueno. Actualmente, Sí. entonces, tenemos testamentaria y dativa, la ordinaria, ¿no? En este momento tenemos la tutela testamentaria y la tutela dativa. La que se dejó de lado fue la legal. ¿Es la que se llama ordinaria o general? Creo que me hice ¿Sí? lío La anotando. tutela testamentaria. Sí, se la. ¿Cómo? No, no, que creo que No anoté te mal. oigo. Yo tengo que en Vélez eran ordinaria o general, testamentaria, legal y dativa. Sí, la que se quita es, o sea, las que quedan es la tutela testamentaria u otorgada por los padres y la tutela dativa. Y la que se deja de lado es la tutela legal, es decir, aquella que nos establecía quiénes iban a ser esos tutores que ya establecía la ley. Bueno, con respecto entonces, vamos a ver ahora cuál es la testamentaria u otorgada por los padres. Dentro de la. En el artículo 106, vemos que dice tutor designado por los padres. Dice cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Es decir, cualquier padre
previendo cualquier motivo que pueda considerar que se puede, por ejemplo, supongamos una persona que sabe que va a morir y quiere nombrar un tutor a su hijo. Lo podría hacer a través del testamento o a través de una manifestación, por ejemplo, en una escritura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente, es decir, no solo porque yo hice el testamento, ya está, voy y después entrego el testamento, no. Esto necesita de un proceso judicial. Se tienen, dice el mismo artículo, por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario. Lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendirse cuenta. Es decir, nada de esto se puede hacer. O sea, siempre, ya vamos a ver que siempre va a tener que hacer un avalúo, un inventario, va a tener que rendir cuenta. No podemos poner en la manifestación que nombramos tutor a tal persona y lo eximimos de todas estas cosas. Dice, si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, supongamos que lo hicieron un pariente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad. Designación que debe ser discernida por el juez que homologó la delegación o el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección del pariente. Es decir, ya acá el pariente va a poder hacer dos elecciones con respecto al juez. Podría elegir el juez que homologó la delegación o el juez que pertenece al centro de vida del niño, niña o adolescente. Ahora, ¿qué pasaría si ambos progenitores, o sea, no, supongamos que tenemos los dos progenitores? Entonces los dos progenitores van a tener que designar al tutor. Si los dos progenitores están de acuerdo en determinada persona, bueno, no vamos a tener problemas. Pero el código dice, si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere fundadamente más convenientes para el tutelado. Es el caso que yo les dije, que no había un tutor unilateral, sino dos tutores, y supongamos que un tutor considera que el niño quiere que vaya a un colegio bilingüe, y que aprenda alemán porque sus ancestros eran alemanes. Y la tutora se niega porque considera que no, el niño no tiene la madurez suficiente para aprender o para integrarse en un colegio en el que ya los demás compañeros, supongamos que vienen de otro lugar, donde los demás compañeros están muy avanzados en el lenguaje y le va a ser dificultoso. Bueno, esto es en mi caso, ¿no? Puede haber miles de casos más complicados, pero en esto, entonces, si no se ponen de acuerdo, el juez va a tener que adoptar lo que considere mejor para el niño, o que vaya a un colegio, supongamos, o a otro.
Con respecto a la tutela dativa, es la tutela que en definitiva va a decidir el juez, ¿verdad? Y el código lo trata en el artículo 107. Esta tutela, esta tutela dativa, en realidad a lo que se refiere es a un régimen legal supletorio ante la manifestación de los padres. Entonces, o ante la ausencia, por ejemplo, paterna, o ante la excusación, el rechazo o la imposibilidad de ejercicio de otros tutores que hayan sido designados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que considere más idónea. Eso está tratado en el 107. Él dice, ante la ausencia de designación paterna del tutor o tutores, o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección a niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad. Es decir, el juez aquí sí va a tener que fundamentar muy detalladamente por qué elige a determinada persona. Con respecto yo estaba hablando de discernimiento, ¿no? Han escuchado que en varias oportunidades habla de discernimiento de la tutela. ¿Qué es el discernimiento de la tutela? No es otra cosa que la investidura, ¿sí?, de una persona como tutor. Y esa investidura que le vamos a dar a determinado tutor, siempre tiene que ser hecha a través de un proceso judicial. Lo establece el artículo 112, que dice que la tutela es siempre discernida judicialmente. Y para el discernimiento de la tutela es competente el juez del lugar del niño, niña o adolescente donde tiene su centro de vida. Acá, directamente, cuando el juez tiene que discernir la tutela, tiene que estar al centro de vida. Incluso, dice, la testamentaria o por decisión de los padres también tiene que ser discernida judicialmente, y le debe dar el juez intervención al Ministerio Público, es decir, ya sea al asesor de menores o al asesor de incapaces, para que esa tutela, ¿no es cierto?, cobre esa investidura. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros, en el derecho sucesorio, confeccionamos una declaratoria de heredero. Y decimos que el heredero, una vez que está declarado en esa sentencia, reviste el carácter de heredero formal. Acá, el carácter de tutor lo va a tener una vez que se discernió la tutela. El artículo 112 habla de ese tema, y también lo hace el 113, que determina cómo es o cómo debe ser la audiencia para discernir la tutela. Dice, para el discernimiento de tutela
relativa a la persona de menor edad, el juez debe, primero, oír previamente al niño, niña o adolescente. Como ven, este tema es código puramente, ¿no? Porque son artículos de una cantidad importante de incisos. Pero quiero que se enfoquen, que lo tengan en cuenta también para el examen, es precisamente esto, ¿qué es discernir la tutela? Porque es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, esa audiencia que el juez va a determinar, tiene que oír previamente al niño o adolescente. Porque a lo mejor está todo muy bien armado, pero después el niño dice, no, yo con esta persona no quiero vivir. Cuando yo vi un caso en el que los padres habían dejado un testamento estableciendo que el tutor iba a ser determinada persona. Pero luego se pudo comprobar que, bueno, que esa determinada persona era una persona que no tenía buenos antecedentes, no tenía malos antecedentes, antecedentes penales, consumía drogas, era adicto, bueno, tenía una serie de temas que no eran buenos para ser tutor de un niño, ¿verdad? Por más que la madre hubiera entendido que esa persona lo quería criar. En ese caso, si el juez evalúa y ve que no va a ser bueno esa elección, tendrá que tomar otra determinación. Y oír al niño, por ejemplo, en este caso, el niño manifestaba que esa persona que lo había elegido como tutor era una persona que lo golpeaba. Entonces, oír previamente al niño. Después, tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y de su madurez. Decidir atendiendo a ese estándar jurídico que hablamos siempre, al interés superior del niño. Esto, precisamente, son los tres incisos que hacen que pueda, el juez, ¿no es cierto?, hacer corroborar una elección para la elección de un tutor. El 114 nos habla de actos anteriores al discernimiento. Dice, los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento. Si de ello no resulta perjuicio para el niño, niña o adolescente. Supongamos una persona que se había constituido un guardador momentáneamente de ese niño. Tenemos el caso de un abuelo que queda con su nieto, o de un tío que queda con su nieto porque el padre del niño mató a la madre y está en la cárcel. Bueno, esa persona que ha sido el guardador del niño podría ser, ¿no es cierto?, luego nombrado tutor. El 115 nos habla del inventario de guardarrubo. Ya les comenté que siempre el tutor va a tener que hacer un inventario y un avalúo. Una vez que se designó la tutela, que ya tiene en sí, en su cabeza, el carácter de tutor,
Los bienes de este niño, niña o adolescente deben ser entregados después al tutor previo inventario y avalúo que va a realizar una persona que después designa. Dice, si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a tutela, supongamos que tiene un crédito, debe hacerlo constar en el inventario. ¿Por qué? Porque una vez vencida la tutela, habrá que hacer una compensación. Dice, si no lo hace, o sea, si no declara que tiene un crédito contra el tutelado, no puede reclamar luego, excepto que al omitirlo, dice el artículo, haya ignorado su existencia. O sea, supongamos que no recordó que tenía ese crédito. Hasta tanto se haga el inventario, el tutor solo puede tomar, ¿qué tipo de medidas? Solo puede tomar medidas que sean de carácter urgente y necesarias. Es decir, hasta que no tenemos el inventario y el avalúo, el tutor no tiene otros deberes ni responsabilidades. Tiene primero que solo puede hacer a favor del tutelado y de su gente. Los bienes del niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse y tasarse de la misma forma. Por supuesto, los niños que mejor no tienen ningún patrimonio, pero sí hay niños que niños adolescentes que sí, por ejemplo, pueden llegar a recibir una herencia, una donación, etc. Entonces, acá la norma, el 115 lo prevé. Y por último, habla de la rendición de cuentas. Dice, si el tutor sucede a alguno de los Si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente al sustituido o a sus herederos rendición de cuentas y entrega de los bienes del tutelado. Es decir, que siempre, no sé, supongamos que el tutor falleciera, va a tener que hacer, va a tener igualmente la persona que suceda en la tutela, va a tener que hacer esa condición también de acuerdo. Con respecto al punto del centro de vida, el cual habla varios de estos artículos, el centro de vida, nosotros dijimos, hablamos ya de la importancia de eso. No sé si yo les comenté a ustedes después en otra comisión el caso de la abuela que deja de los padres, perdón, que dejan un testamento a la abuela para tener un caso que vivió en Argentina, abuela argentina, con sus abuelos en Estados Unidos, no sé si se los vi. Me parece que no, ¿no? ¿No? Creo que no, profe. No, no. Ese es un caso interesante, porque siempre estamos hablando nosotros en el derecho de familia de la importancia que tiene el centro de vida para el niño, niña o adolescente. Y este es un caso en el que precisamente marca una forma de tutela, pero es especial
Porque a través de un testamento se nombran tutores y también a través de ese testamento se va a alejar el tema, no se va a elegir el centro de vida de los niños. Es así el caso. Es una abuela, Violeta Conti, que obtuvo la tenencia de sus nietos en la Corte Suprema de Estados Unidos a raíz precisamente de haber su hija y su yerno haber redactado un testamento. Ocurrió en el año 2008, una pareja, ella argentina, conoció a una persona de Estados Unidos y se trasladan a vivir a Estados Unidos y allí tienen dos hijos, un hijo y una hija. Y en el año 2008 piensan venir a Argentina a ver para que vean los niños a su abuela materna que vivía en Ushuaia. Planean el viaje, van a California a despedirse de una amiga. Y en ese viaje, el 3 de octubre de 2008, tienen un accidente de auto con el auto. Es investido y el matrimonio fallece y los hijos quedan. La hija, en ese momento tenía 12 años, con una deficiencia del 70%, es decir, muy difícil de revertir, no podía revertirse ese caso, esa lesión, y el niño, que era más chico, tenía 7 en ese momento, sufre algunos problemas, pero menos. El tema es que en el 2008, cuando habían estado de visita en la Argentina, la hija le había comentado a la madre que quería hacer un testamento y que quería en el testamento dejarla como tutora de sus hijos para el caso que a ellos les pudiera pasar algo. La abuela se preocupa porque tiene su hija enferma y por eso le está haciendo esta propuesta, pero ella le manifiesta que no, que es simplemente una previsión porque ella lo quiere de esa manera. Que fuera su madre o su hermano, que fueran tutores. Cuando se produce el accidente, ellos habían hecho ya dos testamentos, uno del marido en inglés y otro en castellano de la señora, y habían quedado arrojados para cualquier problema que pudieran tener. A raíz de ese testamento, y en ese testamento nombraban en primer lugar como tutora la abuela. Bueno, la abuela va a Estados Unidos y ahí comienza una verdadera batalla legal con respecto a sus nietos. En primer lugar, la hija, la nieta, que era la que había sufrido el daño cerebral tan severo, estaba entubada.
Y comienzan los primeros problemas, porque la familia, los abuelos paternos, querían que quitaran el tubo respiratorio y la abuela, Violeta Puenti, se negaba. Los médicos allí, bueno, también tenían un gran dilema, ¿sí? Porque los padres habían fallecido y estaban los dos grupos de abuelos, pero también se contradecían en la decisión. Entonces, toman, ¿sí?, el testamento y considerando que la hija, los padres de fallecidos habían elegido a Violeta Conti, entonces toman la decisión que formula ella. Y es que no le quiten el respirador y que se lo quiten en el momento oportuno. Los otros abuelos decían que estaban a favor de que se lo quitaran porque eso le podía dañar más los cuerdas vocales y los pulmones. Es así que, bueno, sigue con el respirador y, gracias a Dios, la niña en un momento puede. Se recupera y puede dejar el respirador en forma normal. Es decir, que nos sirvió ese testamento, ¿sí?, primero para esa decisión bioética tan importante. Se tuvieron que reservar, si no hubiera existido ese testamento, hubieran tenido que los médicos pedir una autorización judicial, ¿verdad? Y luego viene el otro problema, de quién va a quedarse con la tenencia de estos niños. Los abuelos que vivían en Estados Unidos argumentaban que correspondía a ellos por el centro de vida de los niños, porque los niños hacía ya unos años que estaban en Estados Unidos. La abuela materna, Esgrime, que tenía los niños habían vivido en Estados Unidos, habían viajado periódicamente a la Argentina, que los padres se habían ocupado de enseñarles el idioma español porque querían que estuvieran integrados con sus primos. Ellos tenían en la Argentina 10 primos y 5 tíos, que podían llegar a vivir armónicamente con todos ellos, y que en cambio los abuelos paternos eran personas ya mayores y que no había un grupo familiar externo. Otro de los argumentos de los abuelos paternos era que en Estados Unidos la medicina estaba mucho más avanzada, pero ellos demuestran que para el tipo de lesión que tenía la niña, los avances eran los mismos en Estados Unidos que en Argentina. Así que se la había cuidado de la misma manera. Y además en Argentina iban a ser gratuitos. Es así entonces que los jueces, teniendo en cuenta esta manifestación, hacen lugar a la abuela, al pedido, al solicitado por la abuela materna, le otorgan, la tenencia con un régimen, la tutela y la tenencia, con un régimen a favor de ella y también un régimen de comunicación con los abuelos de paternos para que durante un mes los abuelos los pudieran dar, ya sea viajando a la Argentina o en el momento que estuvieran en condición los nietos que pudieran ir a Estados Unidos. Este es un caso en el cual, los jueces se alejaron, del principio
del respeto al centro de vida de los niños. ¿Por qué? Porque consideraron que los niños, el interés superior del niño era poder estar en familia. Allá iban, acá en Argentina, iban a tener una familia ampliada, una familia que los podía cuidar. Entonces otorgan esa tenencia, dejando de lado esto. Ahora, ¿por qué se pudo, por qué pudieron fallar de esta manera? Precisamente porque había como antecedente este testamento. De lo contrario, pues, más que seguro, que hubieran establecido que el centro de vida estaba en Estados Unidos y hubieran quedado con los abuelos paternos. Por eso este caso es un caso muy interesante, ¿no es cierto? Porque no solo acá tenemos un tema de derecho de familia, tenemos también un testamento, un derecho sucesorio, tenemos todos los principios de la bioética. Que también siguen alrededor de la decisión que tuvieron que tomar los médicos, y una excepción a no haber elegido el centro de vida de Estados Unidos, donde los chicos, al par de su vida, habían vivido allí. Por eso lo interesante, ¿no? El caso. Bueno, profe, ahora bien, sí. Una pregunta, ¿cómo se llama este caso? Mira, este no es un caso que tiene o sea, no sé si lo vas a encontrar como con un número de casos y demás, porque o sea, yo cuando lo pude ver a través de notas que salieron el diario de Estados Unidos. No sé acá habría que buscar a ver si los encuentro, se los doy. Quizás si ponemos en el buscador Violeta Conti, año 2018, tiene que salir. Es muy probable, si quieren, anoten los nombres y ustedes lo buscan. El caso de la, bueno, el nombre de la abuela es Violeta Conti, el nombre de la madre fallecida, de los chicos, es Marisa Bauduco con doble C. El marido de Marisa Bauduco es Carl con K, Carl Heinz con H, Heiss. Bárbaro, gracias, profe. Yo creo que por ahí lo van a ubicar. Y el fallecimiento se produjo, el accidente que es donde yo saqué la nota, es el día 3 de octubre de 2008. Y ella tuvo, la abuela recién tiene esa, le otorgan la tenencia en Estados Unidos al año. Estuvieron un año viviendo en Estados Unidos. Así que ella cuenta en la nota que desde el 9 de octubre del 2008, después que se enteraron del accidente, que la Embajada Argentina les pagó los pasajes, hasta el 26 de septiembre de 2009.
O sea que seguramente que esta sentencia ha sido calculo que en el 2009, porque sí. Porque la niña tuvo mucho tiempo en 3, así que, bueno, también fue un caso bastante conocido y que tuvo repercusión también en los medios, porque se hicieron colectas en Ushuaia, se hicieron festivales y demás para juntar dinero para que esta gente pudiera seguir viviendo en Estados Unidos. Así que también lo pueden encontrar por este lado. Vamos ahora entonces a ver el tema de que nos había quedado, por ver el tema del artículo 108, el 1607, nos faltaba ver el 108 y el 109. Dice, ¿cómo organiza el código establecer que quienes no pueden, cuando el juez no puede conseguir una tutela dativa? Y entonces, el artículo 108 brinda, ¿no es cierto?, pautas para que el juez pueda designar tutores y también establece cuándo se prohíbe. Y dice, prohibición para ser tutor latino. Las vamos a ir leyendo porque son muchas y si no, no vamos a utilizar el tiempo. Dice, pero como para que tengan una idea. Dice, el juez no puede conferir tutela dativa a su cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado o segundo por afinidad. A las personas a quienes con quienes mantiene amistad íntima, ni a los parientes hasta el cuarto grado o segundo por afinidad. A las personas con quienes tienen intereses comunes, a sus deudores o acreedores. A los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus funciones en unidad de nombramiento, ni a los que tienen con ellos intereses comunes, ni a sus amigos íntimos o a los parientes de estos, dentro del cuarto grado o segundo de afinidad. A quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos menores de edad o que existan causas que lo justifiquen. Estos entonces, el 108, recuerdo, son prohibiciones para ser tutor latino. También el 110 les habla de personas excluidas. Dice, no pueden ser tutores quienes no tienen domicilio en la República, los quebrados no rehabilitados, quienes han sido privados o suspendidos en el ejercicio de la responsabilidad parental, o han sido removidos de la tutela o curatela, o apoyo de otra persona incapaz o con capacidad restringida por causa que se les atribuye. Ven que es una cantidad importante de incisos. Que no tiene, que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país. Que no tienen oficio, profesión, modo de vivir conocido o tienen mala conducta notoria, en el caso que yo les había dicho de condenas por delito doloso o penas privativas de libertad, deudoras o acreedoras de sumas considerables respecto a la persona sujeta a tutela, que tienen pleitos con quien requiere la designación de tutor, quienes estando obligadas omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela, inhabilitados, incapaces o con capacidad restringida. Y por último, que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien requiere la tutela,
excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el niño, niña o adolescente. Por ejemplo, en un testamento, el padre o la madre podrían decir, designo tutor a mi madrina para que sea declarada tutora de mi hijo. En realidad, además de eso, si quisiera un testamento, también podría explicitar quién quiere que no sea tutor, porque eso es más seguro. ¿Por qué? Porque si yo tengo alguna relación, supongamos, con alguien de la familia, pero ese alguien a lo mejor se propone para tutor y el juez no conoce de esa situación, entonces es mejor que en el testamento, además de poner quién quiere que sea tutor, sea alguien que ella considera que no quiere que nunca vaya a ser tutor de su hijo, entonces que también lo ponga. Lo que abunda no da menos en ese sentido. También el artículo 111 les establece quiénes no tienen obligación de denunciar. Dice, los parientes obligados a prestar alimentos al niño, niña o adolescente, el guardador, o quienes han sido designados tutores por su padre, o estos le hayan delegado el ejercicio de la responsabilidad parental, deben denunciar a la autoridad competente que el niño, niña o adolescente no tiene referente adulto que lo proteja, es decir, podría denunciarlo. ¿Dentro de cuántos días? Esto sí por ahí se lo podemos preguntar, porque tiene plazo, entonces hay que saber cuánto. Artículo 111. Dice, dentro de los 10 días de haber conocido esa circunstancia, bajo pena de ser privado de la posibilidad de ser designados tutores y ser responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasiona al niño, niño o adolescente. Es decir, yo sé que hay una persona que ha quedado, que está sola, un niño que está solo, que no tiene sus padres, y sé esa circunstancia, tendría la obligación de denunciar. Cuando sé que no tiene ningún referente adulto que pueda proteger a ese niño, niña o adolescente. Y se tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del registro del Estado civil y capacidad de las personas y otros funcionarios que ejerciendo su cargo tengan conocimiento de cualquier hecho que dé necesidad a que se discierna una tutela. El juez debe proveer de oficio lo que corresponda cuando tenga conocimiento de un hecho que motive la apertura de la tutela. Supongamos que supongamos el caso de un femicidio en el cual el hombre mata a la mujer y después se pega un tiro. Y quedan dos niños desprotegidos. Ahí el juez de oficio tendrá que comunicarse con el asesor de menores y establecer, ¿no es cierto?, en principio, usar una guarda y si hay alguna persona que pueda tomar el rol de tutor, conectarse con esa persona. Siempre, ¿no es cierto?, para que el niño
nombre de protección. Después hay un tema que es importante, que es quién le paga al tutor. El tutor tiene una retribución por lo que está haciendo, por lo que se está generando con ese niño, en acompañado, en seguir con su proyecto de vida, etc. Bueno, el código entonces también contempla esta situación y lo hace en el artículo 128 y en el 129. El 128 dice que el tutor tiene derecho a la retribución que se fije judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de los bienes del tutelado. A veces, como les digo, hay personas que tienen bienes y otras no, y el trabajo que ha demandado su administración en cada periodo. A veces, en la práctica, a veces el tutor tiene para administrar y disponer de un patrimonio. Y a veces no, es cuando generalmente los abogados decimos, bueno, está administrando la nada, está administrando solamente o velando quizá por el aspecto personal. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en el caso de una persona incapaz o de una persona con capacidad restringida, mejor dicho, y que tiene a lo mejor nada más que una pensión graciable por precisamente por esa capacidad restringida, en la que el monto que se le otorga es mínimo, en realidad lo que el tutor está administrando es muy poco, ¿no es cierto? Pero hay casos en los que sí ocurre lo contrario. Por eso acá el artículo dice, tiene derecho a la retribución que se fije judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de los bienes del tutelado y el trabajo que ha demostrado su administración en cada periodo. En caso de tratarse de tutela ejercida por dos personas, recuerda que dijimos que a lo mejor uno se encargaba de lo personal y el otro de lo administrativo, la remuneración, ¿cómo debe ser? Va a ser única. No le voy a dar una retribución a uno y otra a otro, no. Será una retribución única y el juez determinará en la porción que se le va a dar a cada uno de ellos, a criterio judicial. Es decir, este muchacho con capacidad restringida, el administrador tenía muy poco que volcar cuando presentaba los informes, porque era poco el dinero que ingresaba. Pero la administradora, que habíamos dicho que podía ser una psicóloga, lo está acompañando, está haciendo el apoyo terapéutico, lo lleva a hacerse los controles, lo lleva al hospital, etcétera, etcétera, lo lleva a la terapia. Bueno, ahí evaluará. Y él determinará la retribución que le corresponde a cada uno. La remuneración única no puede exceder, dice, la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor de edad. El guardador que ejerce funciones de tutela también tiene derecho a retribución. Muchas veces el tutor, ¿no es cierto? Porque el tutelado necesita algo urgente, necesita comprar un remedio, necesita comprar una vacuna porque un perro lo mordió en la calle, le tiene que dar antitetánico, no tiene tiempo de hacer toda la parte administrativa, bueno, va, lo compra y luego le podrá ser reembolsado. Los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización deben computarse a los efectos de la retribución
en la medida en que la gestión haya sido útil para su percepción. Es decir, se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la forma en que se modificó el tutor. Y por último, hay un artículo que trata sobre el cese de la tutela. Es decir, ¿cuándo podemos decir que esa tutela realmente terminó? Bueno, finaliza por distintos motivos que están enumerados en cuatro incisos en el artículo 129. Cesa, dice el derecho a retribución, cuando si el nombrado por un testador este ha dejado algún legado que puede estimarse remuneratorio de su gestión. Puede optar por renunciar al legado, devolverlo, percibiendo la retribución legal. ¿Qué significa esto? Que a veces al testador se le deja un legado. Entonces, ¿qué le conviene más a veces al tutor? ¿Hacerse con ese legado o tener una retribución por su gestión como tutor y recibir un 10%? Entonces, ahí se puede plantear se puede plantear el tutor esa pregunta. Entonces, dice, no, si él opta por el legado que le dejan, entonces no va a poder ejercer, no va a poder tener retribución como tutor. Segundo, si las ventas del pupilo no alcanzan para satisfacer los gastos de sus alimentos y educación, ahí también, bueno, cesa el derecho a retribución, no tiene nada para cobrar. Es decir, en esos casos que yo les digo que el tutor a veces administra la pobreza, pero no la riqueza. C, si fue removido de la tutela por causa atribuible a su culpa, a su dolo, caso en el cual debe también restituir lo percibido, sin perjuicio de las responsabilidades por los daños. Y por último, si contrae matrimonio con el tutelado, sin la defensa judicial. Recuerdan que se podía llegar a casar, pero una vez que sea finiquitada la devolución de cuentas de la tutela. Y bueno, por último, tienen un artículo que no nos da ya el tiempo para ver un parágrafo, que es el tercero, que es el ejercicio de la tutela, que no nos va a dar el tiempo para ver todos los casos, que van del artículo 117 al 127 y establece todas las en el ejercicio, dice que quien ejerce la tutela es representante legal del niño, niña o adolescente en todas las cuestiones de carácter patrimonial, sin perjuicio de su actuación personal en ejercicio de su derecho a ser oído y al progresivo reconocimiento de su capacidad otorgado por la ley y autorizado por el juez. Y entonces, allí ustedes van a ver cómo surge la responsabilidad, el tema de la educación de los alimentos, los actos que están prohibidos, por ejemplo, ni con autorización judicial pueden celebrar actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad. Y antes de aprobar judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar tampoco contrato alguno con el tutor. Después hay una enumeración de todos los actos que requieren autorización judicial. Yo les diría
Estos artículos del 117 al 126 los vean y sobre todo tengan en cuenta el artículo 121, que también tiene unos cuantos incisos, pero es el que nos detalla cuáles son los actos que requieren autorización judicial, de lo que nosotros generalmente preguntamos. Cuáles son los actos que requieren o no requieren, y allí van a tener varios incisos que se refieren a este tema. Dentro de lo que se necesita está la adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos alimentarios de su tutelado, prestar dinero a su tutelado, dar en locación de bienes del tutelado, celebrar contratos superiores a un plazo de 3 años, tomar locación de inmuebles que no sean la casa de habitación, contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer gastos extraordinarios de reparación, de conservación, el tutor en general hace los gastos necesarios, porque si no va a tener que pedir autorización. Realizar todos aquellos actos en los que los parientes del tutor dentro del cuarto grado o segundo de afinidad o sus socios o amigos íntimos que estén directamente interesados. Es decir, hay una cantidad de actos que, si ustedes van a ver detallados en este parágrafo número 3, que son de importancia, porque nos van a establecer cómo es ese ejercicio de la tutela, qué es lo que puede hacer o no. Cómo se puede hacer, por ejemplo, una venta, si yo necesito, qué necesita el tutor para el nombre de su representado hacer la venta. Entonces nos dice la venta. ¿Cómo se debe hacer? Siempre dicen subasta pública. Pero hay excepciones a eso o no. Yo tengo un caso que está tramitando. Es una persona que es incapaz, adulto, mayor de edad, y que se tiene que hacer una venta, pero lo que hemos solicitado es que esa venta no se haga por subasta judicial, precisamente por condiciones de capacidad restringida que tiene esta persona, porque la deuda que ha asumido es una deuda de impuestos que no pudieron ser abonados porque tenía una pensión mínima por incapacidad, y entonces lo que se solicita es que no se haga por su banca judicial, sí, porque el valor del bien es importante, y que se haga a través de una venta extrajudicial. Precisamente para que con lo obtenido de esa venta extrajudicial, que va a ser mucho mayor en el monto, porque el precio es mayor, que el dinero para abonar la deuda que tiene esta persona con capacidad restringida, pero que le quede el dinero suficiente como para poder vivir. Esto de sus días, ya que el monto que se va a lograr por esa venta de esa casa es importante. Entonces, si lo lleváramos a una subasta, el precio va a caer, y estaríamos perjudicando precisamente a esta persona con capacidad restringida, que luego vería disminuido su patrimonio.
Después también habla del dinero, dice, luego de ser cubiertos los gastos de la tutela, el dinero debe ser colocado a interés en bancos de reconocida solvencia, invertido en títulos públicos, su nombre, y a la orden del juez con referencia a los actos que pertenecen. Por ejemplo, en ese caso, el dinero que quede va a tener que ser depositado a la cuenta de autos para que luego esta persona lo pueda ir retirando, el tutor lo retirará en la medida de las necesidades de la. También puede autorizar el juez el comiso, y con respecto a sociedades, si el letrado tiene parte en una sociedad, el tutor está facultado para ejercer derechos que correspondan al socio a quien el tutelado sucede. Se tiene que optar entre la continuación y la disolución de la sociedad, el juez debe decidir previo informe. Sí, porque muchas veces se plantea este problema. ¿Qué es mejor? ¿Seguir, disolver esa sociedad o continuarla y que pueda llegar a tener dividendos? Bueno, el juez entonces tendrá que evaluar qué es lo mejor en este caso. Bueno, esto es con respecto a tutela y al otro instituto, que no sé si se los va a dar después otro profesor, o, pero si no lo llegan a ver, es la curatela. La curatela se refiere, a las personas mayores de edad y a las que se les nombra un curador a los bienes. En ese caso, si se aplica, dice el código, los mismos principios que para la tutela. Es decir, el instituto de la curatela los va a remitir a todos los principios de la tutela. Yo hace un rato me referí al caso de la persona con discapacidad restringida, ahí yo les hablé de que era adulto. Bueno, en ese caso, la que va a ejercer la función, el rol, no va a ser una tutora, sí, un tutor, sino un curador. Si el bien era de un menor de edad, sí, debe ejercer el tutor. Bueno, no sé si les quedó alguna duda sobre el tema. ¿Ustedes por qué texto están estudiando? Yo tengo una duda, profe, de la Sí. tutela. No, quizás porque todavía no lo leí bien, pero no entiendo, por ejemplo, la retribución, quién la paga, y en cuanto a la convivencia del niño, por ejemplo, si hay dos tutores, uno en el aspecto psicológico, otro en el aspecto económico, con quién va a vivir y demás. Bueno, si son dos tutores, o sea, salvo que fueran pareja, los tutores vivieran juntos, vivirá con uno, ¿verdad? Uno que va a ejercer con el que convive. Eso no quita que se distribuyan las tareas, y que haya una sola remuneración que fije el juez de acuerdo a quién a lo mejor tuvo más sacrificio o más entrega con respecto a la tutela. Ahora, respecto al tema de cuál era la segunda pregunta, ¿Quién la segunda abona esa pregunta. retribución? ¿De dónde sale el dinero para abonar? En realidad, si fuera una persona que tuviera dinero, o sea, si el tutelado, ¿no es cierto?, tiene patrimonio,
Generalmente lo que se le nombra es, puede ser un tutor que lo nombre del juzgado de una lista. También pasa eso con el curador. Por supuesto, tiene que aceptar esa tutela o esa curatela. Si el tutelado tiene bienes, se retirarán los bienes del tutelado, o sea, que pagará, va a ser el mismo al que se está asesinando, digamos. Y de lo contrario, si no tiene bienes, el Estado se va a tener que hacer cargo. Generalmente será la defensoría de pobres ausentes, la que tendrá que ponerle un abogado, ¿no es cierto? Que lo patrocine en esas actuaciones a través de o sea, nombrar un tutor y que lo patrocine. Alguien de la matrícula, pero que sea de profesor oficial. Sería de esa forma. Gracias, me quedó claro. Bueno, nosotros ahora entonces vamos a tener clase. Ah, y les decía, bueno, como no tenemos tiempo de ver todo el punto, lo que les pido, porque no, eso no ofrece ninguna dificultad, es la primera parte de la bolilla, veo que dice extinción, privación, suspensión, ustedes ya han venido viendo responsabilidad parental, creo que algo de eso ya vieron también, por eso no me detuve. Y lean si responsabilidad de los progenitores por los hechos ilícitos de los hijos menores. Ese punto que no hice tiempo de desarrollar. Bueno, sería eso lo que le daría a ustedes por ver. Y bueno, de clases, yo tengo, la doctora Casal me cambió una clase, pero bueno, yo creo que con ustedes tengo el viernes 11 y después voy a tener otra clase que era de la doctora Casal, creo que es el 14, que ya no puedo llegar y se las voy a dar yo. Ya les digo, de este punto hagan hincapié en el tema de el pensamiento de la mujer. Porque eso es lo que queremos que enfoquen y que quede claro. No voy a hacer en el examen tan mala de tomarle todo esto que insisto de los artículos, pero sí, el tema por ejemplo, de los principios, los caracteres, las estelas. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Bueno, Muchas chao, gracias, profe. nos vemos. Bueno. Gracias, profe. Al otro día, disculpen, el otro día había alguien que había interpretado mal, se les aclaró porque no sé si vieron el WhatsApp, yo estuve 12 días sin internet porque se cortó internet acá en la cuadra, no les pude mandar un mail, pero había alguien que había entendido de forma equivocada. La técnica del GIF no se utilizaba. No es eso. Yo lo que les expliqué era una situación personal del creador de esa técnica,
que había tenido problemas en Estados Unidos por distintas manipulación, recuerdo que les dije que había utilizado una hormona que estaba prohibida en Estados Unidos, que la había importado de Argentina, que había mujeres que habían denunciado que sus óvulos habían sido utilizados para torcer a personas, etcétera, etcétera. Yo les expliqué eso a título de comentario, pero eso no significa que la técnica no se utilice, la técnica mundialmente. Así que les quería comentar porque creo que alguien lo había entendido mal. Bueno, ya queda claro. Gracias, profe, por la Bueno. aclaración. No, no. Nos vemos.